agarrare e que dan ganas de chorar cando se escoita falar o goberno do naval. É dunha miseria política, dunha falta de compromiso, dun intentar quedar ben, de decir sin decir nada, sin adquirir ningún compromiso, que é patético. Eu me imagino que a poboación de Ferrol que hoxe o escoite estará desesperanzada mirando un conselleiro de industria que non lles ofrece ninguna solución, nin a corto, nin a medio plazo, nin está pola labor. Mire, di vostede que haga non aporta nada, que es catastrofista, que non reflita a realidade do sector. Vostedes sí que non coñecen a realidade do sector. Pero vostedes, cando van a Ferrol Terra, se es que van a Ferrol alguna vez, pues seguramente irán en coche blindado, se baixarán diante de determinado edificio e non mirarán nada máis. Porque si vostedes pisan Ferrol, danse conta da situación que se está vivindo en Ferrol. Dramática, desesperante e no límite. E, mentras tanto, aquí non pasa nada. Seguimos con el rollito y el y tú más y la culpa fue del ZP o la culpa fue del bipartito. Como si ustedes acabaran de llegar, es la primera vez que gobernan en Galicia, el primer gobierno que tengo PP en Galicia, en el 2009, es que antes no gobernó nunca. O señor Fraga no me asistió. Pero ¿cómo pueden tener a falta de vergüenza y de dignidad para cargar todo en 3 años en medio de gobierno bipartito? Como si no tuviera responsabilidad de ninguna de todo lo que está pasando. Indignante. Son ustedes de verdad capaces de indignar hasta más tranquilo. ¿Cuántos pedidos conseguimos Partido Popular? Y que además es gracia, muy gracioso. Pero ¿cuántos pedidos, cuánto trabajo para pagar conseguió o Partido Popular que iba en 2009, ya no digo antes? Porque lo que disfrutaron viñan antes de mi partido. De ese tremendo bipartito, ¿cuánto conseguiron ustedes? Vivieron hasta ahora do trabajo conseguido por lo bipartito, porque ustedes fueron incapaces de conseguir futuro para Ferrol. Pero además, no contesta o principal. ¿Vai a haber dique o no vai a haber dique? Es otra promesa falsa, otra mentira más. ¿Vai a haber flotel o no vai a haber flotel? Pero diga si hay. La verdad, no hay plazos, se acabó. Dígate, los trabajadores y las trabajadoras do naval público, ¿cuándo van a volver a tener carga de trabajo? ¿Cuándo van a volver a entrar un sueldo en su casa? Dígale. Esa respuesta que están esperando. Y hagan un desprecio a naval de Ría de Vigo, son de Ría de Vigo. Pero entendemos que en este momento la situación de Ferrol es desesperada. Inda están a tiempo de mejorar o naval de Vigo. Pero que nos tememos es que con ese discurso falto de toda realidad, longe de toda solución, que solo busca quedar ben, a Ría de Vigo se va a ver dentro de nada como a Ría de Ferrol. Sin carga de trabajo y dependiendo de un solo sector o de automoción, que además es de una empresa foránea que no es galega. Y no tenemos tampoco nada con Citroën, ahora no me vaya a decir que no estamos en contra de Citroën. Pero queremos industria galega, queremos ver un gobierno que realmente aposte por el futuro de Galicia. Ni la ley, ni lo que acabamos de hablar antes, los dobistres, hay ninguna mención concreta, ningún sector productivo, todo es andar por las nubes. Pero vais en la tierra. O sea, yo digo, no tengo nada en contra de la industria aeroespacial, ni aeronáutica, ni nada de nada. Pero eso no es para mañana, ¿verdad? Es lo que le pregunto, ¿de qué vamos a comer los galegos y las galegas? De aquí a que la industria aeroespacial galega esté suficientemente desenrolada como para que llegue a de comer a todos los galegos y galegas. Muchas gracias.